El tema de la reunión ha sido poder informarles cuál es nuestra función como autoridad portuaria, indicarles cuál es la realidad de la zona en la que vivimos. Tenemos instalaciones como Petroperú, Enapu, se dio un alcance del tema de lo que es Nueva Reforma y el tema del problema que son estos embarcaderos tanto la boca, el problema que se suscita con los camiones, el comercio informal. Y la idea es darles un alcance de cuál es la situación en la que se encuentra Yurimaguas y el futuro que tiene esta ciudad en el tiempo. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo como autoridad portuaria ante estos proyectos importantes que están en el futuro? Nosotros como autoridad portuaria, y como explicaba al que ya va a tomar la alcaldía en Erosos, vemos específicamente instalaciones portuarias, es decir, en Apu, Petroperú. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la realidad que se presenta en la zona, que son los embarcaderos. En ese sentido, nosotros hemos planteado algunas ideas al alcalde como ente que controla la calle, porque los embarcaderos son parte de la calle, esto pertenece a la vía pública. Les hemos dado algunas ideas y ayudas en lo que ellos podrían hacer dentro de estas zonas para poder mejorar las condiciones de trabajo dentro de estos lugares. Sabemos que no es fácil, es un tema de concientización, de dialogar con la gente, pero finalmente cuando se pueda ordenar este tipo de lugares, la población va a darse cuenta que estas obras que se hagan van a ser en beneficio de la misma población. Esperemos, bueno, me ha dado mucho gusto que Edward venga por acá, le da un alcance, ha tenido mucho interés al respecto. Yo me comprometí en volverlo a visitar porque siempre es bueno seguir con las conversaciones. Y bueno, esperemos que Yurimaguas pueda salir adelante y salga bien dentro de este tema.